Según Megan Fox, este cabello rojo color fuego no iba a llamar la atención. Por otro lado, Kanye West y Bianca Censori son investigados por la policía italiana. ¿Por qué razón estas fotos, señores? A buen entendedor, pocas palabras. Además, Kim Kardashian y su familia asisten al concierto de Beyoncé llenos de cristales. Y hablando del clan Kardashian-Jenner, está confirmado, ya no son rumores. Timothée Chalamet y Kylie Jenner están juntos. Esa información y muchas más en las top 5 de hoy. Bienvenidos. Arranquemos de una vez hablando de Megan Fox, porque esta actriz llevaba reciente un cabello rojo color fuego. Entendemos que podría ser una peluca, pero esto lo estaba usando supuestamente para pasar de incógnito, desapercibido. ¿Desapercibida? Sí, señores. Megan Fox y Machine Gun Kelly al parecer tenían un almuerzo en Nueva York. Y como que yo no sé, Megan quiso que ese día nadie la reconociera y llevaba un cabello rojo con una peluca toda espectacular para asistir al almuerzo. Obviamente que las páginas no pierden el tiempo, y es que Megan Fox, si hay algo que tiene muy característico, son sus ojos. Eso no se puede esconder, a menos que lleve una gafa de sol, pero este no fue el caso. Lo cierto es que llaman poderosamente la atención, ya que esa pareja que inició su romance en 2020 y que luego se conoció que estaba comprometida, dio señales de que algo no estaba bien entre ellos, ya que se dice que Machine Gun Kelly le habría sido infiel a Megan Fox. Para febrero de ese año, Megan ya no estaba utilizando su anillo de compromiso, por lo que se podría interpretar de que algo estaba pasando. Sin embargo, luego de la fecha, son pocas las veces en las que los hemos visto juntos, en citas o en algunas otras cosas. Por el momento, descartamos a corto plazo de que se vayan a casar. Pero lo cierto es que Megan, al parecer, está disfrutando con Machine a su estilo. Cambiemos ahora de tema y hablemos de Kanye West. ¿Por qué reciente se hicieron viral unas fotos de Kanye West junto con su esposa Bianca Censori en Italia? ¿Por qué fueron virales las fotos? Al parecer, estos estaban haciendo actos indebidos en vía pública, específicamente en un taxi acuático. Vean ustedes las fotos y juzguen. Esto ya lo habíamos hablado, pero ¿por qué lo retomamos? Porque la policía italiana abrió una investigación y la multa va porque va. Las imágenes muestran claramente a la pareja en estado de intimidad, y si el fiscal local decide presentar cargos, entonces se les notificará a la pareja, muy probablemente a través de las embajadas pertinentes, dijo una fuente. La misma afirmó haber recibido quejas de personas presentes en el momento. El nudismo en la vía pública era un delito en Italia en el 2016 y estaba castigado con pena de cárcel. Desde ese entonces, pasar por las calles con distintos grados de desnudez, en este caso el de Kanye West y Bianca Censori, aplicaba una sanción, o sea, una multa, que va desde los 500 hasta los 30.000 euros, si se valora como un acto obsceno en un lugar público. Aunque sean 500 o aunque sean 30.000, señores, el acto estuvo totalmente incorrecto. Vamos a esperar a que terminen las investigaciones y veremos qué pasa. Ahora vamos a pasar a seguir hablando como de los derivados de Kanye West, o sea, de su esposa Kim Kardashian. Sin duda, los outfits de Kim Kardashian son uno de los más comentados. Lugar al que va, lugar que va totalmente temática. Y hablando del concierto de Beyoncé, en estos últimos meses hemos podido enterarnos que en los conciertos de Beyoncé pasa como que todo. Algunas parejas confirman su relación, otras parejas que normalmente no salen tanto son vistas en los conciertos. Y esta vez el Renaissance World Tour nuevamente nos regala noticias, porque Timothée Chalamet y Kylie Jenner, señores, están juntos. Y por fin las cámaras lo captaron. Obviamente los fanáticos no pierden el tiempo para documentar cada cosa que va pasando. Y desde hace algunas semanas existían los supuestos rumores de un romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner. Hasta el momento a ninguno de los dos se le habría fotografiado juntos. Lo que sí había pasado es que ambos se estarían visitando en sus casas y las cámaras de algunos medios internacionales los habrían captado juntos. Pero esta vez decidieron gritar a los cuatro vientos que están bien juntitos. Ajá, en el concierto de Queen Bee. La pareja parecía no tener vergüenza, ya que se llenaron de PDA delante de las hermanas
Kylie, Kendall y Kim Kardashian, así como Hailey y Justin Bieber. En un momento dado, la estrella de Dune y Kylie se besaron apasionadamente mientras se envolvían mutuamente. El dúo dinámico se enfrentó a rumores de ruptura a principios de agosto, pero una fuente dijo a TMZ que los informes que afirmaban que Charlamagne había dejado a Kylie eran falsos, porque ella junto a Chloe, Chris, North y Penelope asistieron al concierto de Beyoncé, que como ella está ahorita con el Renaissance World Tour, todos los fanáticos que asisten a ver a Queen Bee, que por cierto ayer estaba de cumpleaños, se toman muy en serio los outfits. El color plateado es el que más predomina en todos los outfits para ir a disfrutar de las canciones de este nuevo álbum de Beyoncé, y el Kim Kardashian no se quiso quedar por fuera. El top de la fundadora de Skims presentaba una hilera de cristales que se extendía hacia arriba para formar un halter y envolver su cuello, con otra banda de piedras que se extendía desde la parte inferior y alrededor de la cintura. La familia salió de fiesta con muchas otras celebridades como Jeff Bezos y su prometida Lauren Sanchez y Kylie Jenner. Para terminar las notas del día de hoy, señores, lo que nos falta a nosotros es plata para poder ir a este evento que organiza Jay-Z. El famoso cantante, productor, etcétera, 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 organiza una fiesta de Blackjack en Atlantic City al mejor estilo del agente 007. Ustedes ya se imaginarán cómo es el feeling de James Bond, pero en una fiesta. ¿Para qué es la fiesta? Para recaudar fondos para su Reform Alliance, que es un proyecto que tiene como objetivo cambiar las leyes de libertad condicional y libertad vigilada. Y hasta la fecha ha ayudado a aprobar 18 proyectos de ley en 11 estados. Al tiempo que ha creado una vía para más de 700.000 personas atrapadas injustamente en el sistema. Ya que entendimos qué es el Reform Alliance, hablemos ahora de cuánto cuesta ir al evento y qué es lo que tiene. ¿Qué tiene? Un bote de $1,000,000. Aunque no sabemos ni comprendemos tanto para qué es el bote, si lo van a donar, si hay una subasta, qué es lo que va a pasar, pero tiene un bote de $1,000,000. Otra de las cosas importantes, ¿quiénes van a asistir? Obviamente que Queen Bee hará un espacio para ir a este evento. Además de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Travis Scott. O sea que si va Kylie, va Travis, va Timothy, ¿no? Pero bueno, ese no era el punto. El punto para retomar es de que ¿cuánto cuesta asistir? Para los jugadores, o sea, los que se vayan a sentar en la mesa de Blackjack, cuesta nada más y nada menos que $100,000. Pero si tú eres un no jugador y solo conseguiste la oportunidad de que Jay-Z te invitara, pero igual tienes que pagar, solamente debe ser $50,000. Ajá. ¿Cuándo se celebra este evento? A finales del mes de septiembre, específicamente el 30 de septiembre. Jay-Z va a estar organizado con su evento en Atlantic City y nosotros enfocados en el concierto de Anuel. Este contenido le gusta a Orlando Muñoz. Brian Randall. Brian Randall, actriz. No, es pareja. Pero bueno, señores, hasta aquí terminamos con el programa. Quiero yo nada más esos $50,000 para ir a jugar Blackjack con ellos. Y bueno, no puedo jugar. Con los $50,000 solamente puedo asistir. Pero tú te imaginas solamente estar en el lugar. Ya eso es bastante. Ya con esto nos despedimos. Hasta aquí las top 5 de hoy para el día de hoy.